Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer unos tacos de pollo con salsa de guacamole y los ingredientes que vamos a usar para esta receta son pimientos verdes, cebolla blanca, chile serrano verde, queso quesillo o queso Oaxaca, una pechuga de pollo fresca, sal, un poco de aguacate, tortillas de maíz, aceite vegetal, aceite de olivo y por último una cebollita de rabo. Bueno, vamos a cortar lo que es nuestra pechuga y después nuestros vegetales para después empezarlos a cocinar. Vamos a tomar nuestra pechuga. En dado caso que ustedes ya tengan deshuesada, pues se van a ahorrar este procedimiento. O la pueden ya comprar deshuesada. Pero si no la tienen deshuesada, vamos a hacer esto. Vamos a cortarle de esta manera, en la mitad, como pegando el cuchillo a la pared del hueso. Y vamos a ir deslizando el cuchillo para quitarle toda la carne. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a cortar la carne pegando el cuchillo a la pared del hueso o al hueso, como lo quieran ver. Y le vamos a ir deslizando el cuchillo de esta manera. Para que no les cueste tanto trabajo, ocupen un cuchillo que tenga muy buen filo. Bueno, si lo hicimos bien, le van a salir estos como filetitos extra que tiene la pechuga y nada más le vamos a cortar estos para seguir cortando nuestra pechuga. Bueno, ya que la tenemos de esta manera, ya está deshuesada, como está un poco gruesa o sí, gruesa, vamos a cortarle solamente a la mitad de esta manera. Ahora que ya está cortada de esta forma, ahora vamos a hacer nuestras fajitas. Vamos a cortarlo lo más delgado posible, pero del mismo grosor para todas las fajitas. No hay que cortarlas unas más gruesas que otras para que éstas se vayan cocinando de forma uniforme, todas de la misma manera. Bueno, ya cuando se hayan cortado, vamos a cortar nuestros vegetales y después, antes de que empecemos a cocinar, vamos a tener todo listo y preparado. Bueno, bien, aquí tenemos nuestras fajitas y las vamos a reservar. Bueno, ahora vamos a cortar nuestros vegetales, nuestros pimientos, pero recuerden, si vamos a usar la misma tabla, hay que lavarla perfectamente para evitar que se contaminen los otros ingredientes. Vamos a tomar el pimiento y le vamos a cortar estas partes. Ya que está así cortado, nuevamente vamos a cortarlo de esta forma y le vamos a ir quitando las venas y las semillas a nuestro pimiento. Aquí ya podemos verlo. Ya le quitamos el exceso de las venas y ya nos quedó así. Volvemos a hacer lo mismo. Le cortamos estas partes, las puntas. Y nuevamente le cortamos esto. Le vamos a ir quitando las venas y las semillas. Aquí ya lo tenemos listo. Ahora vamos a cortarlo, el pimiento, de esta manera.
Cortamos esta parte para que sea más fácil manipularlo y lo vamos a cortar como si fueran en rajas, procurando que el mismo corte sea para todas las rajas, sea el mismo grosor, para que se pueda cocinar perfectamente. Ya que lo tenemos así, vamos a cortar todo nuestro pimiento y ya que lo tengamos, lo vamos a reservar. Ahora vamos a cortar la cebolla, la vamos a cortar a la mitad de esta manera y le vamos a quitar estas puntas. Esto es lo que no nos interesa. Una vez que ya la tengamos pelada y ya cortada de esta manera, vamos a hacer este corte. La vamos a filetear, vamos a hacer lo mismo con la otra mitad, le cortamos la punta de ambos lados y vamos a hacer esto. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros ingredientes cortados, vamos a poder empezar a cocinar nuestras fajitas para después hacer los tacos. Antes de empezar a cocinar, yo les recomiendo que vayamos primero a hacer nuestra salsa de guacamole antes de empezar a cocinar nuestras fajitas. Bueno, vamos a empezar a cortar nuestro aguacate, lo vamos a tomar de esta manera y le vamos a cortar a la mitad. Ya una vez que lo tengamos así, podemos tomar una cuchara y quitarle toda la pulpa para que sea más fácil a la hora de hacer nuestra salsa. Le podemos quitar la semilla y hacer lo mismo. Bueno, ya que tenemos esto, ahora sí, vamos a tomar una licuadora y aquí ya lo tengo. Vamos a colocar nuestros chiles. Le quitamos la colita o el rabo. Le vamos a agregar nuestra cebolla. Yo la corto a la mitad para que sea un poquito más fácil de licuar. Y por último, vamos a agregar nuestro aguacate. Le ponemos un poquito de agua, no hay que ponerle mucha, hay que tener cuidado en eso, y un poco de sal. Ya con todos estos ingredientes vamos a licuar para hacer nuestra salsa. Bueno, ya tenemos aquí nuestra salsa ya hecha, ahora podemos ya empezar a cocinar lo que sería nuestro relleno, nuestras fajitas. Vamos a poner un sartén a precalentar para empezar a cocinar estos ingredientes. Ahora ponemos un sartén a precalentar, yo aquí ya lo tengo caliente. Aquí solamente vamos a cocinar nuestros vegetales, le ponemos un poco de aceite y vamos a cocinar primero toda nuestra cebolla. Lo vamos a hacer a temperatura alta. Ya cuando se nos haya citronado, vamos a agregar lo que es nuestro pimiento. Le vamos a poner un poquito más de aceite si le llega a faltar. Y lo vamos a mezclar todo. Una vez que ya la tengamos acitronada, vamos a colocar todos nuestros pimientos y lo vamos a mezclar perfectamente con nuestra cebolla.
Como aquí ya no le falta aceite, ya no le voy a agregar más. Con el mismo aceite que tenía la cebolla, se va a poder cocinar muy bien nuestros pimientos. Aquí yo lo estoy haciendo a temperatura alta para que se nos cocinen muy rápido nuestros ingredientes. Ya cuando estén listos los podemos retirar. Ahora que ya se cocinó nuestros pimientos y la cebolla, vamos a reservarlo y en este mismo sartén vamos a cocinar nuestras fajitas de pollo. En este mismo sartén, como les había dicho, vamos a poner un poquito de aceite de olivo y vamos a cocinar nuestras fajitas. Vamos a agregárselas. Y las vamos a cocinar. Lo hacemos de esta manera porque como son muchos los vegetales que tiene, nuestra carne no se va a asar perfectamente, así que lo vamos a hacer de esta manera. Así nos van a quedar mucho mejor y va a tener un mejor sabor y mejor textura nuestra carne. Le vamos a ir agregando aceite como lo vaya pidiendo. No hay que pasarnos de aceite. Hay que tener cuidado de eso. Las movemos para que se nos vayan cocinando bien. Y ya cuando estén cocinadas ya podemos mezclar todos nuestros ingredientes y le podemos agregar un poco de sal. Antes de que se nos siga cocinando nuestra carne, le podemos agregar un poco de sal al gusto para que esta se le impregne perfectamente a nuestra carne. Vamos a seguirla cocinando para que tenga una textura de asado muy buena. Ahora que ya está listo nuestro pollo, vamos a agregar nuestros vegetales y le vamos a poner un poco de sal. Pero hay que tener cuidado porque nosotros ya le habíamos puesto un poco a nuestro pollo, así que hay que ponerle con cuidado y no pasarnos. Lo vamos a mezclar todo para que ya esté listo. Como ya tenemos todo cocinado, ya lo podemos apagar. Y solamente lo vamos a mezclar. Ahora, ya que tenemos todo esto listo, vamos a hacer nuestros tacos. Ahora, en un pequeño sartén, yo voy a usar uno de acero, vamos a ponerle un poquito de aceite, vamos a aceitar la superficie. Lo vamos a hacer con el fin de calentar nuestras tortillas ahí mismo, pero primero vamos a hacer nuestros tacos. Vamos a tomar un poco de nuestro relleno. Le vamos a poner esto. Y aquí ya van a ser ustedes lo suficiente generoso en esto. Le vamos a poner lo que ustedes quieran de relleno. Le vamos a poner un poquito de queso y como está ligeramente aceitada la superficie de nuestro sartén, se va a ir como que cocinándose un poquito la tortilla. Todo esto se va a hacer ya a temperatura baja para que se vaya derritiendo nuestro queso en nuestros tacos. Le vamos a poner un poquito más de queso para que tenga mejor sabor. Ustedes lo pueden dejar así boca arriba o podemos hacer esto, podemos ir doblando. Ya como tiene un poquito de aceite nuestra tortilla, vamos a hacer
esta presentación. Vamos a hacer lo mismo con el otro taco y lo vamos a ir apretando un poquito para que se pueda doblar perfectamente. Y de un lado, cuando ya se haya calentado lo suficiente, lo vamos a voltear para que se siga derritiendo nuestro queso. Ya cuando se haya derretido perfectamente nuestro queso, ya podemos retirar nuestros tacos para poderlos servir. En este caso ya está derretido, ahora los vamos a emplatar para poder servir nuestro platillo. Y bueno amigos, aquí ya tenemos nuestros tacos listos. Ya le podemos poner un poco de nuestra salsa encima para acompañarlos y que le dé mejor sabor. También aquí ya tenemos nuestra salsa para servirnos si nosotros queremos más. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó la receta, regálenme un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.